¿Nerviosa? No, para nada. Ah, yo tampoco. Estoy muy tranquilo. Pasa la masa para mí. Nervioso, sí, porque vio como a Ruabarrena, que se viene con todo. Bueno, puede ser. Ruabarrena es de River. No, es de Boca. Está informada la chica. Juancho, arranca, por favor. Bueno, vamos a arrancar. El tema es así. Yo recién les comenté que Juan les va a decir de qué va la masa y te vas a poner a amasar para todo lo que tenemos el día. Para recordar a toda la gente si quiere hacer pizza para hoy, para el partido. Y también para los panchos y pan. Va a servir para todo lo que vamos a hacer hoy. Masa básica, calita, un kilo de harina 4 ceros. 40 gramos de levadura fresca, de 40 a 50 gramos de levadura fresca, la puse a activar, la desmenucé bien con un poquito de azúcar, entre 550 y 600 centímetros cúbicos. ¿Qué tal, Marquito? De agua tibia, y le vamos a colocar también dos cucharadas de aceite de oliva, que se lo voy poniendo por acá, Carita. Sí, ¿están solo dos? Sí, dos, tres cucharadas de aceite de oliva. Me encanta cómo lo mide con las cucharadas. Y si decimos aceite de oliva, que no tiene nada que ver, para esta masa de pizza vamos a utilizar una excelente sal fina. Cocineros argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Aproximadamente, gracias, Dos Anclas, dos cucharadas para yo, para un kilo de harina, dos cucharadas del ras de sal fina. Se puso los dos, ¿qué está escuchando el partido? Sí, me puse los dos. Sí, empezó todavía. Entre 550 y 600 centímetros cúbicos de agua y voy empezando a masar. Bueno, empiezo a masar. Bueno, Danita está en la plancha. Estamos en la plancha. No se le va a quemar el delantal, por favor, Ahí tenés toda la bandeja, la tribuna superior. Pero hoy es monumental. Igualmente, usted está monumental, querida. Bueno, gracias. Señor Juan, bueno, arranque. Carita, para su cumpleaños vamos a arrancar con un pan choripán, ¿le parece bien? Me encantó. Esto ya es un clásico. El tema es así, vos tenés que agarrar los chorizos, los pelás, sí, de una, los pelás. Pelá los chorizos. Eso que estás viendo es la pamburguesa. Tremendo. De la familia, digamos de la familia. Los pelás, los achatás un poquito y los cocinás como estos que están acá. Así sin piel, no se te rompen ni nada, de hecho se desgrasan un poquito, en la misma parrilla. Entonces, cuando tenés listo eso, y aparte a mí me gusta agregarle un poquito de cebolla de verdeo también, cocinada a la parrilla. Sí. Habría un intenso olor a gas en cualquier momento. Por estaría yo tratando de explicarle que mis ojos están cayéndose. Hay un olor que viene de algún lugar. No importa, vos en tu casa serás testigo de todo. Y si no volvemos, estamos todos bien. Para arriba. Mirá lo que es esta masa, que está mostrándote, Juan. Mirá lo que estaba calentadísima, por supuesto, estaba tapada hasta recién. Un poco de harina en la mesada y vamos a hacer el pan choripán de la siguiente manera. En este caso, masa de pizza. Sí. ¿Querés agregarle chimichurri a la masa? Podés hacerlo. Nosotros, como vamos a hacer distintas pizzas, no se lo agregamos. Yo acá lo que quiero es generar un rectángulo. ¿Cómo generas un rectángulo, Juanchi? Voy para adelante y voy para atrás, Juan. Sí. Para adelante y para atrás. Y para atrás. Para adelante y para atrás. Acá giro un poquitito. La masa pesa... ¿Cuánto pesaba esta masa, Marcos? Sí, más o menos. Aprox. 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. Chiquita. Ahí va. Entonces, vamos ahí y ponemos el pancito. Como gritan acá, están todos contentos porque estamos en un tremendo Boca arriba. Juan, un chimichurri. Ahora viene, anda acá solo chimichurri. Acá solo chimichurri, lo ponemos. Queso semiduro. Queso semiduro cortado en bastones largos que se va a fundir, pero no tanto, ahí, a lo largo del chorizo. Fíjate que le dejo 2 centímetros de cada lado para poder cerrarlo. La cebollita de verdeo que tenía por acá, venga, esto te queda increíble. Apenas santidad, directamente en la parrillita. Y esto no puede faltar. Morrón rojo. Morrón rojo. ¿Le gusta? Estoy generando acá una confraternidad entre River y Boca. Estamos bailando con morrón rojo. Quesito. Chorizo que ya está listo. Vamos a ir cerrando esto. ¿Tenemos el chimichurri o no le ponemos? No le ponemos. No, si quieres ponerle. Estiro ahí para... Mirá esto, Estiro para adelante, que entre todo acá. Y aprieto. Cuando estiré para adelante, cierro hacia los costados. Sí, corazón, cierro hacia los costados. Ahí. Y después, cuando cierro hacia los costados, doy una vuelta hacia adelante. Mira, acá se me viene un pelito, fuera el pelito. Ahí. Como si fuera el hierro de un strudel, Juan. Exactamente. Bien, panadero, strudel. Aprieto bien acá. Mira esto. A los strudel, a los strudel. Es un clásico. Claro, un clásico. Le pone montaje el chimichurri, señor. Una estrudelería. Una estrudelería ahí, sí. Sí, aprieto. Llegó. Para que lo desarmo. Aprieto bien acá. Sí.
Y esto es lo primero, el cierre, es lo primero que va a ir en contacto con la parrilla. ¿Lo quieres hacer al horno? Lo haces al horno. Nosotros lo vamos a hacer a la parrilla. Bien, Juanchi. Así como está, directo a la parrilla. Acordate, esta parte es la que va a tocar con la parrilla. Me voy a la parrilla. ¡Vas a la parrilla! A la derecha, a la izquierda de tu televisor. Sí, señor. Ahí, mira, estos ya están casi para salir, ¿eh? Ahí lo dejo. La parrilla, temperatura moderada, no al taco. Esto te queda con un sabor como a pizza a la parrilla que en un ratito vamos a hacer, que es espectacular. ¿Tenemos para sacar alguno? Ese no va. Y anda preparándote con las aplicaciones, por favor, de cocinero. En minutos nada más, cuando escuchen la sirena, vas a tener posibilidad de votar cuál es el superclásico de los domingos. De los domingos, entre las pastas, el asado, las empanadas y la pizza. Es buenísimo. Vos te bajás de manera gratuita en tu celular, o en tu tablet, o en tu lo que sea, y entonces tenés todo Cocineros Argentinos en la mano. Es fabuloso. Y esto es bárbaro, porque el día de la final, allá por el 2 de noviembre, ¿sí?, la final del Buscando el Nuevo Cocinero Argentino 2014, el voto va a ser 100% tuyo. El voto va a ser 100%. Así que anda agilizando los deditos con la aplicación, ¿eh? Sí, señora. A ver. Acaba de salir el pancho. Por supuesto, ¿cuánto te va a tardar? Aproximadamente entre 10 y 15 minutos velado, si no está demasiado fuerte la parrilla. Está sonando la sirena. Lo vienen a buscar. En la aplicación, votá nomás. ¿Cuál es el superclásico de los domingos? Pastas, asado, empanadas o pizzas. Ahí está, a ver cómo viene, rompiendo el sport. Y el asado, afanando. Pero mirá, hagamos de cuenta que está lloviendo. Nadie come pizza los domingos a la noche, acordate, por favor. Es un clásico también. 65. Mirá, vos. Hoy se complica para el asado un poquito. Sí, es un asado indoor, adentro. Le pongo un chorro. Carlita, le pongo un poquito de chimichurri adentro. Dale. Tremendo pan choripán, bien, bien rico, para arrancar este domingo de versus, este domingo de River Boca. Sí, por afano, ahora ¿cómo va, Cala? Estabilizando el asadito, pero mira, la verdad es que picó en punta el asado. Sí, vamos a una pequeña cortita pausa. Había cuenta de ello, te cuento.